El día de hoy, Zona Franca le lleva como noticia principal una parte de la historia del nuevo delegado del PRI en Guanajuato, Antonio Lugo. Los delegados del Comité Ejecutivo Nacional se han convertido en todo un factor en Guanajuato para tratar de conciliar lo que es una militancia y grupos de liderazgos muy divididos en la entidad. Entonces es importante el papel que juegan estos funcionarios, pero bueno, Antonio Lugo llega de Jalisco con un pasado no muy presumible. En 2005 la Auditoría Superior de esa entidad de Jalisco observó manejos irregulares de quien entonces era el titular del fideicomiso Puerto Vallarta, un fideicomiso que maneja un presupuesto bastante importante. Entre otras cosas, además, se encontró la expedición de un cheque de 600 mil pesos, ¿a quién cree? A otro delegado priista. ¿Para qué? ¿Para qué le entrega dinero a un fideicomiso público que pretende promover el turismo a un partido político? Fernando Velázquez llevó adelante esta investigación, está con nosotros para darnos más detalles. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Así es, como lo comentas, el día de hoy publicamos parte de un historial un poco oscuro que tiene Antonio Lugo Morales. Hay que recordar que él el pasado diciembre fue designado como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI aquí en Guanajuato. Ya por Manlio Fabio Beltrones, ya después del cambio de dirigencia. Exactamente, es un personaje allegado a Manlio Fabio. Y bueno, las irregularidades comienzan cuando él asume el cargo de director del Fideicomiso Puerto Vallarta, una instancia que no promueve el turismo, más bien se encarga de la regularización de terrenos. En 16 de marzo del que muchos 2000... de ellos están vinculados al desarrollo turístico de la ciudad, pero es otra cosa, tienes razón. El 16 de marzo del 2004 llega a este puesto y tres meses después se sube el sueldo de 16 mil pesos a 21 mil pesos. Ya desde ahí... Sin pedirle permiso a su órgano de gobierno. Exactamente, que es el comité técnico del fideicomiso. Incluso en este comité técnico formaban parte dos regidores, una del PAN y otra del PRI. La del PRI también criticó esta decisión que hizo porque finalmente fueron situaciones que se conocieron hasta que la Auditoría Superior de Jalisco realizó las auditorías a los estados financieros. Mucho tiempo después. Pues, exactamente. Posterior a esto, y es un caso que incluso hasta el periódico Mural, que es, digamos, afiliado a Reforma allá en Jalisco, divulgó la expedición de un cheque de 600 mil pesos a Raúl Jameken. Raúl Jameken en ese entonces era delegado del CEN en Nayarit, una entidad evidentemente muy cercana ahí al municipio de Puerto Vallarta. Es Bahía de Banderas todo. Exactamente. Sale la expedición de este cheque que Antonio Lugo dice que se trató de la contratación de una empresa que iba a realizar estudios topográficos. Esta empresa presuntamente era de Raúl Jameken, pero semanas después de que se da el cheque, el dinero es reintegrado al fideicomiso porque, según comentó Lugo, la empresa demostró que no tenía la capacidad de llevar a cabo... Primero le pagó y luego se dio cuenta que no iba a funcionar. Exactamente, y al final no se llevaron a cabo estos estudios. Y en medio estuvo la publicación del mural. Exactamente, efectivamente. También, por ahí, luego de las auditorías, otra de las observaciones que hizo fue un préstamo que se dio a Antonio Lugo de 42.190 pesos... que una vez divulgadas las observaciones de la Auditoría Superior de Jalisco, tuvo que reintegrar a la hacienda del fideicomiso, pero sin dar mayor explicación de por qué había tomado... O sea, no fue muy ortodoxa la gestión de Antonio Lugo Morales al frente de este fideicomiso. Exactamente, porque estamos hablando de que duró 5 meses y medio y todo lo que provocó en este periodo. Antonio Lugo renuncia el 31 de agosto del 2004, no sin antes de firmar la renuncia, se asigna se liquida con 37 mil pesos otra vez sin por dar seis visto, meses de trabajo. Sin dar visto bueno al comité técnico de este fideicomiso. Ahí estamos viendo algunas de las publicaciones, imágenes de las publicaciones donde se detalla esta situación que estamos comentando. Y si nos vamos a la historia reciente, el último puesto que ocupó Antonio Lugo fue delegado especial del CEN en Puerto Vallarta, precisamente. Ya había sido delegado. Exacto. Una función que, terminó siendo muy criticado por priistas por los resultados que obtuvo en este municipio, donde, perdió el PRI, ¿no? Con Convergencia o con... Con Movimiento Ciudadano. Exactamente. Ahora. Sí. Movimiento Ciudadano. Y incluso en septiembre del año pasado,
hubo la acusación bastante seria de que Antonio Luga había falsificado la firma de la secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI en Puerto Vallarta para ratificarse en el cargo, o sea, lanzar una convocatoria en la cual uno de los puntos era ratificarse como encargado de despacho del Comité Municipal del PRI. A esto incluso Rafael Llerena, quien es el secretario general de la Federación de Trabajadores de Jalisco, uno de los organismos adscritos a la CTM, un brazo del PRI, lo calificó como una persona sin vergüenza y sin ética, incluso le pidió que saliera del partido. Entonces, esto a grandes rasgos es el historial que arrastra Antonio Lugo, el flamante delegado del CEN del PRI en Guanajuato. Todo esto publicado en medios de Jalisco, de Puerto Vallarta, de Guadalajara también, como es el caso de Mural, pero además corroborado con investigaciones de la Auditoría Superior de Jalisco. Uh-huh. Bueno, este es el personaje que ahora envían a que trate de poner de acuerdo un poco a los priistas de Guanajuato. Exacto. Por lo pronto ya se fue de gira con Bárbara Botello y hoy vino a León. Antonio Lugo estuvo aquí. Exactamente, hoy estuvo. Tú estuviste por ahí también. En una rueda de prensa que organizó el Comité Directivo Municipal, donde también estuvo el dirigente estatal Santiago García. Y ahí obviamente lo abordamos sobre estas acusaciones y observaciones de irregularidades. Y como tú bien mencionas, fue por el camino tradicional, ¿no? El decir que son acusaciones políticas y que en ese momento la Auditoría Superior de Jalisco actuaba como un órgano del PAN gobierno, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista. Y bueno, de antemano pido una disculpa por la calidad del video. Es un poco complicado hacer buenas tomas cuando grabar al mismo tiempo y estar haciendo participando en una rueda de prensa. Pero bueno, lo que comentó Antonio Lugo en la FIL de Guadalajara y volvieron ahí 18 embajadores. Y bueno, yo estoy muy tranquilo porque soy una persona muy comprometida, sé lo que quiere el electorado, sé lo que demanda la sociedad y ese es mi compromiso, o sea, apegado a la ley. Yo nunca he sido denunciado, nunca he tenido que generarme alguna posibilidad de amparo, en lo más mínimo. Yo fui secretario general del ayuntamiento y está limpia. Secretario general del Ayuntamiento de Vallarta. Así es. Sí, él es sonorense, pero parece que se avecindó en Vallarta y ahí hizo una carrera política. Bueno, parte de esto son las aclaraciones sobre la investigación periodística que realizó hoy Zona Franca y que Fernando Velázquez redactó. Pero hay un tema adicional interesante, Fernando. Llegó en la conferencia de prensa, según me platicamos hace rato, a decir que León se perdió por culpa del mal candidato que fue José Ángel Córdoba. Así es. También esa es una parte que sí, resulta importante comentar, ¿no? Digo, como contexto, y creo que vale la pena aclarar, el pasado viernes justamente Bárbara Botello estuvo aquí en León y organizó una gira con Antonio Lugo para pues dar una revisada a las obras más representativas de la pasada administración. Gira sin reflectores. Gira sin reflectores, exactamente, muy discreta. Fue hecha por la mañana del viernes. Hoy, el propio delegado, cabe mencionar que nosotros ni siquiera le preguntamos sobre las razones de la derrota en León. Él saca a colación el tema diciendo que el PRI debe reflexionar sobre los perfiles que se eligen como candidato. Y menciona como ejemplo el caso de León. Él asegura que al elegir el PRI ir con José Ángel Córdoba, siendo él habiendo sido un integrante del gabinete de un gobierno panista. Y militante. Y militante, exactamente. Pues evidentemente no generó simpatías con las bases priistas y ello acarreó la derrota. Pero no solamente hace esta acusación, sino que defiende a la administración que encabezó Bárbara Botello, diciendo que bueno, él puede percatarse de las obras y acciones de gobierno que realizó el PRI y el Partido Verde y que bueno, es un buen legado y que no se le puede achacar a la pasada administración la derrota sufrida en julio del año pasado. Llegó Antonio Lugo con su historial a tratar de decirnos a los guanajuatenses por qué pasan las cosas. Bueno, sería bueno que platicara más con otras gentes y también se diera cuenta él antes de empezar a venir a dar lecciones, ¿no? Por lo pronto ya compró compró la versión de Bárbara Botello, que dice que es una administración muy productiva y que la derrota provino de la elección de candidato. Así es. Aquí la historia que conocemos es muy distinta. El PRI trató de rescatar algo con José Ángel Córdoba ante el desprestigio de la administración de Bárbara Botello. Y muchas estudios. Encuestas lo sustentan. Exactamente. Bueno, así anda el PRI, tratando de, pues no sé, reorganizarse y prepararse para lo que viene, pero dando estos pasos. Fer, muchas gracias. Aquí estamos.